Venga, muchachos, vámonos. A caballo todos. A caballo. Vamos, hombre. Tenemos que ir. Ya es hora. Vamos. Vamos. ¿Por qué murió? ¿Por esto? ¡Por nada! ¡Por nada! Llévate la paloma y procura que no eche a volar. Está bien. ¡Traedla! ¡Alto! ¡Desmonte! ¡Venid, muchachos!
money, my friend. How do you? Aquí no se habla inglés. Esto es México. Perdóneme si le he ofendido. ¿Ocurre algo? Tiene malas pulgas. Su situación no es para menos. Aquí en México los extranjeros deben tener mucho cuidado con lo que hablan. ¿Usted está al mando de esto? No, pero puedo ayudarle. ¿Ha visto a este hombre? Yo. Dime, pequeña. ¿Te marchas ya? Sí, preciosa. No tengo más remedio. You say all day, all night. All night, all day. Did I say that? You say it. Huh. Well, things is different. The soldiers. Yeah. I gotta go. En ese hotel, tal vez esté ahí. Pero es que ahí admiten indios. A todo el que paga, señor. Un momento, por favor. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el teniente Franz von Klemme del ejército imperial alemán. Soy lo que ustedes llaman un asesor. Me llamo Leidecker. Policía. Got some money? ¿Dinero? ¿Para qué? ¡Quítate de la ventana! Para mí. Unos dólares para mí, yo. Sé que tienes dólares. ¿No dijiste que me querías? Sí. Pero tú dame el dinero. Sí, bueno. Después, ¿eh? Después. Gritaré muy fuerte. Y los soldados vendrán. ¿Quieres hablar con ellos? A la orden, mi general. Tenemos 9 indios. Está bien. ¿Qué piensa hacer con ellos? Pues... ¿Por qué lo pregunta? Estaban levantando los raíles del ferrocarril. ¿Su ferrocarril? De mi compañía, no mío. Pero, ¿por qué hacen eso? Maldita sea. ¿Por qué? ¿Por qué llevan 400 años peleando con nosotros? Porque son indios yaquis, sencillamente. Les llaman los tigres de las rocas. Eso indica cómo son. Dicen que el ferrocarril pasa por sus tierras. ¿Qué podemos hacer? Lo que sea costumbre. Lo que usted considere mejor. Por supuesto. ¡Sargento! A la orden. Fórmelos en fila de A3. A la orden, mi general. Más adelante, todos, más adelante. Más cerca todavía. Muy bien. Paduco. Paduca. I'm no part of this. Do what you like. A trial. I'm no part of this. Look, I know the value of things. Bullets are valuable. These are not. No. Yo, no seas así. O me das el dinero, o te arrepentirás toda tu vida. Ven aquí. Sargento Paletes. Señor. Continúe, ya sabe lo que tiene que hacer.
Run, Indians! Run! Run! ¡Corre! Allá arriba, aquel de allá arriba. Vaya a buscarle y deténgale. ¡Vamos, rápido! ¡Bruto! ¡Muerto! ¡Tienen que matarlo! ¡Bruto! ¡Alepro! ¡Mátenlo! Aquí. ¡No! ¡Fuera! ¡Tienen que matarlo! A la orden, general. Aquí está el prisionero. Está bien. Siento haber tenido que interrumpir tu diversión allá arriba. Sí, has distraído a mis soldados. Y has desbandado a los indios. Muy astuto. Pero ahora te he cogido. Sí. No me habrías cogido si ese hotel tuviera una puerta atrás. Muy astuto. Muy astuto. Vamos, general, no haga eso. Ese Joe es un hombre valioso. Si quiere darle muerte, ¿por qué no me lo entrega a mí? Entonces quizá le mate a usted también. General, eso tampoco le serviría de mucho. ¿Es su amigo? No es amigo mío. Entonces, ¿qué es para usted? Un ladrón de bancos. Se llevó $6,000 del banco de Phoenix en Arizona. Señor Leidecker, ¿cuánto dijo que había robado? $6,000. ¿Cuándo? Hace 12 días. ¿12 días? Ya. $50. ¿Dónde está el resto? Pareces mexicano, pero la verdad no sé si lo serás. ¿Qué diablos eres? Desde luego no soy un mísero mexicano. Mi madre era una india yaqui y mi padre era de Alabama. Ya. Bien, espero que sepas morir. Admiro a los hombres que saben morir bien. Ahora dime, ¿dónde está el dinero? ¿Eh? El dinero, todos esos dólares que me dijo, ¿dónde están? Mujeres y whisky es lo que yo haría si fuera él. Ah, sí. $6,000 en 12 días. Aunque fuera el cerdo más grande del mundo, $6,000 en mujeres en 12 días, no. No me lo creo. No. No se lo gastó ni en mujeres ni en whisky. Por última vez, ¿dónde está el dinero? Ya lo ha oído, jefe. La mitad la gasté en whisky y mujeres. Y la otra mitad la despilfarré. Perdone, señor, pero si pasó toda la noche en el hotel, ¿no cree que...? Sí. Sí, vamos a echar un vistazo. Vigilad a los prisioneros. ¿Dónde está el dinero? Amigos, ¿por qué nos marcháis a dar un paseo? Damos permiso. No tiene sentido del humor. Eso está muy bien, pero ¿dónde está el dinero? Aunque es usted un honrado defensor de la ley. ¿Hay algo de malo en ello? No, no. Usted me apresó. Eso es. Y ahora tengo que ver cómo te saco de aquí. Si representa la ley yanqui, no hace migas con el ejército mexicano. Y no le van a dejar salir de aquí. ¿Por qué?
qué no lo arreglamos con dinero? No vale la pena morir por conservarlo. Yo no tengo dinero. El banco dice otra cosa. Me lo llevé, sí. Y lo gasté 2 días después. ¿En qué lo gastaste? En rifles. ¿Rifles? En 100 rifles para los indios yaqui. Para esos pobres diablos que están colgados de los postes telefónicos. Para los indios yaqui. Mi pueblo. Bueno, tú verás. Si estás diciendo la verdad, ese general te dará una muerte lenta. Le voy a hablar de ese general. Le han dicho que elimine a los indios yaqui como pueda. Y ha seguido el sistema más fácil. Matarlos a todos. Mira, tú has vivido mucho tiempo en los Estados Unidos. Eres tan americano como yo. Y sabes que no se puede ir por ahí atracando bancos. Sí. Pero no pienso volver. Ya lo creo que sí. A pie, a caballo o colgado de una montura, pero volverás. ¿Cómo están las cosas por ahí? Por aquí hay mucha gente. Y por ahí. Me parece que con un poco de suerte podremos salir de esta. ¿Ah, sí? Sí. Voy a saltar por esa ventana que tiene detrás. Adelante. ¡Que no se escape! ¡Disparad! ¡Fuego! ¡Sargento Paletes! ¡Todo el mundo a caballo, que me sigan! ¡Para atrás, vamos, rápido! Podemos seguir. ¡Mi caballo! ¡Sargento! ¡Vamos! Thank you.
hemos despistado. ¡A todos! ¿Qué? ¿Has traído los rifles? Por supuesto. ¿Te manda Romero? ¿Dónde están los rifles, Joe? ¿Cómo es que manda una mujer? Porque estarían esperando a un hombre. Vamos. ¿Dónde están los rifles, Joe? En el camino de Chilina, no muy lejos de aquí. Así lo espero. Allí están. ¿Y tus beneficios, Joe? No los hay, Sarita. Tú me dijiste que trajera los rifles y yo los he traído. ¿Por qué eres tan desconfiada? Porque te conozco. Te has puesto muy amargada en estos últimos años, ¿verdad? Sí, he cambiado. Vi cómo colgaban a mi padre y le ayudé a morir. ¿Me has oído? Yo ayudé a morir a mi padre. ¿Dices que en el camino de Chilina? Sí. Lo veremos. ¡Humara! ¿Por qué me ha pegado? No iba a hacer nada que no hubiese podido hacer antes. Eres muy astuto, Joe. No puedo correr ningún riesgo. Vamos. ¿A dónde vamos? Volvemos a Phoenix. Dígame, ¿cómo consiguió esa placa de sheriff? Supongo que por aceptar un trabajo que nadie quería. Y a pesar de ello, tardé un año en conseguirla. ¿Cuánto le van a dar por llevarme allí? $200. Y el empleo, para siempre. Pues no vale la pena preocuparse por tan poco. Hijo, eso depende de lo que se ha tenido anteriormente. Sí. Yo no he valido un centavo en toda mi maldita vida. Ni siquiera valía para que hablaran de mí. No he tenido siquiera un empleo fijo. Pero ahora por fin he hecho algo por alguien. Por mí. Al fin he servido para algo. Sí. Robaste un banco. Vámonos. Debí suponerlo. Me has mentido. No hay rastro del ferrocarril, ni de hombres, ni de armas. ¿De qué estás hablando? Están allí. Vamos, te lo probaré. No están. Que no va a ninguna parte. ¿Dónde lo has encontrado? No le encontré yo a él, sino él a mí. ¿Nos ayudará? Señor, ¿nos ayudará? Claro que no. ¿Por qué no? No tiene nada mejor que hacer. No es asunto mío. Vamos. Volvemos a encontrarnos, ¿eh? ¡Asesino! ¡No! Lástima que no disponga de tiempo para ti ahora. ¡López! Ya sabes lo que tienes que hacer. A sus órdenes, general.
indio, allí. ¡Deténganlo! ¡India! Ahora tú. Señor sheriff. Señor mestizo. Cuando haya terminado contigo, estarás dispuesto a decirme todo lo que quiero saber. Sujétalos al caballo. ¡Despacito! No tengo miedo. ¿Veis lo que han encontrado los rurales? Rifles. Dos indios con estas mulas. No. ¿Cómo han podido dos indios encontrar 100 rifles? Los torturaron sin piedad. Lentamente. Pero no hablaron. Hermoso día, verdugo. Sí que lo es, señor Grimes.
Hola, hola, ¿qué tal? Hola. Me llamo Grimes. Stephen Grimes. Gracias. Magnífico, magnífico, de veras. Sí, señor. Somos compatriotas. ¿Y qué está haciendo un hombre como usted en un sitio como este? Trabajo en la Southern Pacific. Dirigimos el ferrocarril. Entonces, está usted a buenas con el general, ¿eh, amigo? Vamos, Raidecker. ¿A qué viene todo esto? Si no le dicen lo que quiere saber, les matará. Quizá usted pudiera interceder por nosotros. ¿Por qué no se larga de aquí? Pueden decirle cualquier cosa, lo que sea. No vale la pena morir por $6,000. Y nos soltará por las buenas, ¿usted cree? Lárguese de una vez y déjenos en paz. Oiga, si le hace fusilar, dará lugar a terribles problemas. Sería una cosa tremenda para nosotros. Eso, por supuesto. ¿Para nosotros o para el ferrocarril? Para ambos, tal como están las relaciones entre los Estados Unidos y México. En fin, ya sabe. Oiga, no queremos hablar con usted. ¿Entendido? No queremos hablar con usted. Un momento, Joe. Un momento. Él tiene los rifles y a nosotros también. ¿Qué podemos perder? Haremos una cosa. Vaya a decir al general que quiero verle. ¿Y mis hombres? ¿Van haciendo progresos? Pues verá, luchan bien, se entrenan bien, pero no parece que les guste mucho la instrucción, señor. Bueno, los desfiles vendrán después. Ahora que sepan luchar. Siéntese, siéntese. ¿Qué le preocupa? Los rifles, señor. Alguien está armando a los yaquis. Si consiguen más armas, usted tendrá agarrado al tigre por la cola. Los yaquis no tienen los rifles, los tengo yo. Sí, señor, en este momento sí. Von Kleme, me preocupa usted. Esa era mi intención, señor. No, quiero decir su persona. ¿Ah, sí? Sí, parece tener miedo. ¿De qué? No lo sé. Tal vez, si volviera usted a la capital de México... Nada me gustaría más que eso si me pudiera cambiar de destino. Usted sabe que no le necesito. Pero, señor, los alemanes estamos aquí para asesorar y eso hacemos. Oh, sí. Dígame, ¿puedo saber qué perfectos consejos me va a dar esta vez? Acabar con los yaquis rápidamente antes de que reciban más armas. Eso ya lo sé de sobra. Claro, si no, mándelos al sur, a los bosques de caoba y véndalos a los madereros. No, no vale la pena. Los precios son demasiado bajos. Tendría que alimentarlos... Mandar a varios hombres con ellos. Para cuando vendiéramos uno, nos darían menos dinero que por una vaca. Entonces, mátelos a todos. ¿Ese es su consejo? Ese es mi consejo, señor. Muy bien. Todo el tiempo, ¿eh? Con que todo el tiempo los $6,000 estaban en mi propio patio. Increíble. Y ahora me lo llevo, general. Es lo acordado. Espere. Espere. Dime una cosa. ¿Dónde están los rifles? No sé de qué me está hablando. ¿Cuándo los esperas? Contesta la pregunta, indio. Ya los tienen todos. Esa no es la respuesta. No existen más armas. Lástima, señores. Oiga, Leideker. Como le dije antes, creo que usted participa en esto. Yo no participo en nada. Este hombre ha robado $6,000 y todo el mundo sabe que por ese dinero no puede haber más armas. Te niegas a contestar, ¿no? Le digo que no hay más armas. Lo siento por ustedes. ¡Sargento Paredes! A sus órdenes, mi general.
Trae dos soldados y llévate a esos. Sí, señor. Carlos, Manuel. Lleváoslos. Rápido. A sus órdenes. Mañana al amanecer que los fusilen. A sus órdenes, mi general. ¿Tú crees que lo harán? De esto se puede esperar todo. Verdugo, le aconsejé que si le hablaban del dinero, lo soltara. Grimes, usted dirige el ferrocarril. Yo dirijo el estado de Sonora. Le aconsejo que no lo olvide. ¡Alto! ¡Pelotón! ¡Desmonten! ¡Vamos, rápido! ¡A formar! ¡Moverse! ¡A cubrirse! ¡Y así que se han robado ustedes tres gallinas! ¡Que tenemos hambre! Es que no voy a ser fusilado los dos ahora mismo, ¿eh? ¿Y tú? ¿Y qué tienes que decir tú? Por favor, general, es que tenemos hambre. Llevamos mis hermanos y yo una semana sin comer y mi madre está... Pues a mí no me interesa, los voy a hacer fusilar a los dos. Señor general, le ruego que no me castigue. Y al paredón se los lleva. Por favor, general. No, señor. ¡Ion! ¿Y aquí qué pasó? ¡Alma! ¡Prepárense para cargar! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Tu lugar de descanso! ¡Ya! Ve una cosa. ¿Qué? Creo que nuestra suerte ha terminado. Nada de eso. Vamos a salir de esta. Muy sencillo. Una mano gigantesca llegará hasta aquí, nos levantará, nos llevará volando y nos depositará en medio de un grupo de mujeres y de botellas de whisky. No le veo la gracia. Yo no me estoy riendo. ¡No tiene maldita la gracia! No mezclarme en asuntos ajenos, eso es lo que siempre he dicho y eso es lo que siempre he hecho. Pero ahora veo al astuto Lydecker colgando de una rama con un atajo de míseros indios. Lo siento mucho por usted. La verdad es que le va a tocar la China y es una lástima. ¿Y sabe por qué? No, no sé por qué. ¿Por qué? Porque hubiese sido un gran defensor de la ley. No te quepa duda. Porque no le importa nada ni nadie, igual que a todos los que andan por ahí presumiendo de placas. ¿Y tú qué demonios sabes de placas? No eres más que un miserable mestizo de frontera. Sé muchas cosas. Sé mucho de los sheriffs de pueblo, de esos sheriffs que suelen ser barberos o peluqueros. Y también sé mucho de esos policías barrigudos y armados de porras de San Luis. ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! ¡Vaya, sí lo sé! Te miran de arriba abajo y eres culpable. No te juzgan siquiera. Igual que ahora no nos van a juzgar. Porque a esos tipos de ahí no les importa nada ni nadie. Lo mismo que a usted. Por eso hubiese sido un buen sheriff. Washington va a reaccionar muy mal ante esto. ¿Y qué van a hacer? ¿Mandar una nota que diga dónde está nuestro policía negro? ¿Y luego qué? Harán preguntas. Van a hacer muchas preguntas a mi compañía. Y recibirán respuestas, no le quepa duda. Su compañía se ocupa de sus trenes, no de dos gringos que desaparecen en México. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pelotón! ¡Monten armas! ¡Apunten! ¡Fuego!
momento, amigos. Padre, a ver si les puede salvar el alma. Acompáñelo. Hijos míos, permitidme que os ayude a prepararos. Oiga, no somos hijos de usted. Y aunque lo fuéramos, no nos venga ahora con historias. El miedo y la desesperación son debilidades humanas. Y nosotros somos humanos. Disponeos a morir en paz y amor. ¿Por qué no le habla de esa paz y ese amor a Verdugo, en lugar de preparar a unos hombres a morir? Tiene razón, no hay ningún hombre que haya muerto preparado. Quiero que os vayáis sin odio en el corazón. Y yo quiero que se vaya al infierno. Permitidme oíros en confesión. Oiga, si tiene algo en la cabeza, lo puede ir olvidando. Pelotón. Y... Preparen armas. Leidecker. Siento haberle metido en esto. No lo sentirás tanto como yo. ¡Apunten! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Atáquenlos! Una gran mujer, ¿eh? Sí, como pocas. Oye, ahora que tienes los rifles, ¿qué piensas hacer con ellos? Llevárselos al general Romero. General. ¿Por qué cada vez que se reúnen cuatro mexicanos, uno de ellos se nombra general? Oiga usted. Romero puede nombrarse lo que le dé la gana. Te conocí cuando era muy joven. Cuando consiguió unir al pueblo para luchar. Bueno o malo,
Es todo lo que tenemos. Sigan teniéndolo. Porque ese amigo y yo nos vamos al norte. Nos vamos, ¿eh? Sí. ¿Qué le parece si esperamos a entregar los rifles al general Romero? Luego me iré con usted. No. Ahora. Lairdeker, es usted un cabezota, hijo de perra. Ha visto a todos esos indios colgados como animales, después del trabajo que nos costó conseguir los rifles. ¡Nos! ¡Sí, nos! Me he pasado 15 años en el noveno de caballería, manteniendo la ley y persiguiendo indios. Pero esto no es asunto mío. Ni me interesa, ni es mi trabajo. Además, no me gustan demasiado los indios. Debimos haberle matado. Sí. Creo que tiene razón. ¿Sabe lo malo de usted, amigo? Que es imbécil. Simplemente un imbécil. ¡Ah! Son más importantes. No quiero tener que arrastrarle por todo México. ¿Qué hacemos? Me parece que no nos queda mucho donde elegir. Thank you.
quedaremos aquí. Llevaremos los rifles río arriba. Nos veremos en Delgado. Tamar, señor Leidecker, nuestro amigo. Mucho gusto. La comida. Vete ya. Vengan conmigo. Es la primera vez que ven un hombre negro. Pues si esperan un poco, verán cómo se convierte en algo peor. Bueno, muchachos, marchaos. Ale, ale. De buena gana me comería un filete. Por dos o tres veces ya has podido matarte. Sí, es cierto. Le necesito. ¿Para qué? Mire, esos rifles retienen a Joe aquí. Y él le retiene a usted. Quiero que nos ayude. No, no pienso hacerlo. ¿Tiene miedo? Sí. Sí, supongo que sí. No a que disparen contra mí, eso ya me ha pasado muchas veces. Leidecker, si acepta unirse a nosotros durante algún tiempo, no se preocupe por Jack y Joe. Después podrá llevárselo. ¿No lo hace por otro motivo? No. No me fío de él, es un hombre peligroso, pero muy listo. Y nos hace falta. ¿Solo eso? Solo. Solo eso. No hay trato. Me lo llevaré conmigo. No haré ningún trato. ¡Complicaciones! Verdugo está a un kilómetro de nosotros, pero no creo que nos haya visto. Coge los rifles y vámonos de aquí. ¡Nika! ¡Los caballos! ¡Vámonos! ¡Los rifles! ¡Pronto! ¡Vamos! Adiós. Para ti. Y
No sé. No sé nada. ¡Deprisa! ¡Adelante! Niños y llévatelos al rancho, cuanto antes. A sus órdenes. Con su permiso, mi general, mejor sería aprovechar el tiempo cogiendo los rifles. Von Kleme, voy a decirle una cosa de una vez para siempre y que le sirva esto de lección para el futuro. Cuando yo hago una cosa es por algo, no lo olvide. Jackie. Los niños. Se han llevado a todos los niños como rehenes por las almas. Y seguro que a cambio de nosotros también. Tendremos que regresar. Mira, Sarita. Yo creo que debemos hablar con Romero. Entregarle las armas y conseguir más hombres. No. Tenemos que salvar a los niños. Lo salvaremos.
había preparado para morir. ¡Abran la puerta! ¿Quién va? ¡El sargento Paletes! ¡Vamos, abran, rápido! A sus órdenes, mi sargento. Sin novedad. ¿Dónde está Joe? ¿Dónde está el whisky? Nunca se sabe dónde van a ir a beber. No, no dispare, Leidecker. Por favor, no dispare. No sabía que era usted, por supuesto. Seguirás pensando en llevarme a Phoenix, ¿verdad? Claro que pienso llevarte. Eres un cabezota, hijo de... ¡Vaya! ¿Qué diablos piensas hacer con él? Pues, lo que sea costumbre y tú consideres correcto. Con mucho gusto me encargo yo de él. Esto es absurdo. No hay ninguna necesidad. No le mates. Quizá pueda sernos útil. Yo lo haré.
¿Para mí? ¿Demasiado para mí? Ella tenía uno así, cuando mi padre trabajaba aquí hace mucho tiempo. Ya murió. La mujer de verdugo. Siempre he querido tener uno igual. Parece que has nacido para llevarlo. No es cierto. Pero es usted un buen hombre después de todo, Lydecker. Sí, creo que así es. Sé que lo soy y no me gusta la violencia. Entonces, ¿por qué es policía? Es un trabajo. Todo el mundo tiene que hacer algo. La clase de trabajo es lo de menos. Lo importante es cómo se hace. ¿Y es usted bueno en lo que hace? No es muy diferente de la caballería. Lo hago lo mejor que puedo. Pues eso ya es difícil. Siento todas las cosas malas que le he dicho.
Heidecker. ¡Viva Heidecker! ¡Viva Heidecker! ¡Viva Heidecker! Heidecker. ¿Dónde está Romero? ¿Por qué? Traemos rifles. Romero ha muerto. Murió ayer. Ah, sí. El gringo negro. Hemos oído hablar de ti. Buenos días, mi general. Buenos días, mi general. Buen día para viajar, y tenemos que hacerlo. Usted es nuestra salvación, mi general. ¡Ey! ¿Pero qué es esto? ¿Por qué me llaman mi general? Pero es que no lo sabes. No, no lo sé. Pues, por lo visto, te han nombrado su nuevo general. Yo no soy general, eso es una estupidez. Es lo más insensato que he oído en mi vida. ¡Vamos! Buenos días, general. General. Oye, diles que se vayan de aquí. Que se larguen inmediatamente. ¡Eh, muchachos! ¡Ya llegó el general! ¡Viva el general! Diles que se vayan. Diles que no soy un general. No lo soy ni para los indios ni para nadie. Díselo tú. Tengo la impresión de que estás otra vez en caballería. Mi general. Los rifles están en alguna parte allí arriba. Eso se lo aseguro. ¿Con Romero? No. Si consigue las armas y la munición, bajará de la montaña y tendremos guerra. Conozco a Romero, es un tigre moribundo. No bajaría aquí ni con un ejército de 10.000 cañones. No. El peligro es Heidecker. Quiero ver su cabeza en una estaca en el centro de la plaza para que la contemplen todos. Y las de los demás. Señor, a mí me parece que deberíamos perseguir a Romero. Escúcheme, von Klemme. Conozco a Romero y conozco estas montañas, conozco mi país y usted no. ¿Con
¡Cállese! ¡Cállese y siga mis órdenes! Quiero a Lydecker. Buenas noches, mi general. Buenas noches, mi general. Buenas noches, mi general. Lydecker. La cena está casi lista. ¿Tortilla? No. Mira lo que he encontrado. Un buen filete. ¿Tenemos que seguir así? ¿No es así como lo quieres? ¿Aquí? Sí, 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 ahí está bien. Lydecker, eres todo un hombre. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen. Yo no tengo por qué. Soy tu mujer mientras tú me quieras. Es que no me quieres. Dígame, Grimes, ¿para qué usa Verdugo ese tren? ¿Qué van a hacer? Conteste a la pregunta. No pensarán. No irán a volar el tren. Le doy un minuto. Como no conteste, le corto la cabeza y la mando por correo a la central. El tren lleva tropas y suministros de Nogales a Hermosillo. Y está bien guardado. ¿Hará alguna parada en el recorrido? No. No para nunca. Hay un depósito de agua. En el llano. Yo lo he visto. Allí se para. Oiga. ¿No irá a volar el tren? Hablaremos de eso por la mañana. Lydecker. Dios. Dios santo. Déjese de oraciones.
¡Cafetora! ¡Preciosidad! ¿Qué pasa? ¿No habéis visto nunca a una mujer? ¡Muchacho! ¡Voy a buscar a esa paloma! ¡Ahorita la traigo! ¡Palomita! Entonces debe ser que no hizo el viaje. He estado vigilando este vagón todo el tiempo. ¿Cuántos hemos perdido? No lo sé seguro. Gracias. Has hecho un buen trabajo. ¿Has visto a Grimes? No. Hace mucho rato que no le veo. Yo lo he visto. Tenía un caballo. Seguro que a estas horas está ya en Nogales. ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Cargar el tren. El plan sigue igual. Enrique. Eugenio. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días.
Verdugo está aquí. ¿Está aquí o no? Grimes, debería fusilarle. ¿Qué pretende hacer? ¿Vida de aventurero? Menos mal, porque ese papel no le va en absoluto. Dígame, señor Grimes, ¿a qué se debe que estuviera usted con ellos? Me amenazaron con un fusil. Era su prisionero. ¿Tanto tiempo? Basta. Ha conseguido volver aquí. Escapó, ¿eh? Sí. Ajá. Van a atacar la ciudad. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Se han apoderado del tren. ¿Estás seguro? ¿Lo ha visto? Oí sus planes. Yo no podía hacer nada. No, claro que no. Escuche, déjeles que vengan. Cuando hayan bajado del tren, les cogeremos en la calle. Eso, señor Grimes, sería cometer una enorme estupidez. Primero los tiene atrapados en el tren y luego los deja pasear por las calles y las casas. Grimes, su tren, querido amigo, será un pequeño sacrificio por la causa. ¡Altas las barricadas! ¡Más altas y más rápido! ¡Vamos, vamos! Teniente, vaya usted allá arriba. Sí, señor. ¿Lista esa ametralladora? A ver esos sacos. ¿Todo en orden? Sí, mi general.
¡Margarita! Ha ido bien, ¿eh? Sí, supongo que sí. Hemos ganado, ¿no?
Hemos ganado. Sí. Creo que podré poner el tren otra vez en condiciones. Llevará tiempo y necesitaré algunos hombres. Ya. Es importante saber a qué atenernos, ¿eh? ¿Para qué diablos? Mire ahí fuera. Usted es su jefe. Medite sobre ello. Yo no soy jefe de nadie. Ellos creen que sí. ¿Ah, sí? Esto es suyo si tiene un ejército. Con él podrá controlar toda la zona. Para bien o para mal. ¿Va a rechazar todo esto? Pues quién sabe. No lo rechazará. Un hombre como usted, con su inteligencia, todo el Estado puede ser suyo. Todo el Estado. No, no, señor. Aceptará, no puede elegir. Le han quitado la decisión de sus manos. ¿Sabe lo que pasaría si abandonase todo esto? Vendría la anarquía. ¿Cómo? Y ese pueblo, su pueblo, se desperdigará sin un jefe. Llegará otro general de la Ciudad de México con un nuevo ejército. Y la sangre volverá a correr por las calles. Tendrá que transportar hombres y suministros. Necesitará el ferrocarril. Estoy seguro que llegaremos a un acuerdo. ¡Leidecker! No te marcharás, ¿verdad? Sí. Pero no puedes hacerlo. No me llevas contigo. ¿Qué les vas a decir? ¿Qué podrás decir? Les diré sencillamente que no te llevo. Claro que eso ya lo verán por sí mismos, ¿verdad? Pero tú eres el jefe. Si te vas, puede venir la anarquía. Correrá la sangre por las calles. Joe, ahora te seguirán a ti. Y creo que será una buena cosa. Sí, pero Leidecker, ¿por qué tienes que volver? Cuando viniste aquí no tenías nada, ni siquiera empleo fijo. Después de tantos años, nada. Sí, ya lo he pensado. ¿Ah, sí? ¿Y qué has pensado? He decidido volver y probar otra vez. Leidecker, quizá yo deba acompañarte. No harás tal cosa, Joe. Este es tu puesto. El mío está en el norte. Y como te he dicho, quiero intentarlo otra vez. Joe, buena suerte, amigo. ¡Maldita sea! ¡Hay que empezar a reunir el ejército! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos, qué esperáis!